Buenas tardes, amigos, insiders. Bueno, estos días hace frío aquí por mi tierra, no sé por las vuestras. Quizás no, en las vuestras posiblemente no en todas. En Latinoamérica es veranito. Bueno, aquí tenemos frío, allí quizás por demasiado calor, no lo sé. Pero creo que siempre es una buena excusa esto del clima para hacernos una buena maratón de webseries, de esto que está tan de moda, esto de hacerse ya directamente pasar una tarde pues comiendo palomitas o en buena compañía y viendo estas videoseries del momento o estas webseries del momento, o ya no sé cómo llamarlas, porque algunas ya son de producción propia de Amazon, otras son pues vienen de otras productoras, pero de entrada, ya os digo, estas series que podemos ver en cualquier momento, que consumimos en muchísimos capítulos de golpe, esta moda actual, ya os digo. Y bueno, la idea de hoy es hablaros un poco, pues, tanto del fenómeno de esto de la televisión online o este o en on demand o en streaming, etcétera, este fenómeno, las plataformas más relevantes que existen en torno a él y, sobre todo, una parte un poquito más lúdica, que es la de recomendaros algunas de las series que he visto durante los últimos años y que más me han gustado y que creo que aportan pues cosas tanto en el sentido de sentido crítico como de valores, de ética, de educación emocional, etcétera. Son películas, ya veréis, jóvenes, protagonizadas muchas veces por jóvenes, películas, perdón, series de normalmente de institutos, algunas de ellas. Hablaremos de Merlí, hablaremos de Rita, otra serie de instituto. Películas también o series también que nos aportan puntos de vista o temas sobre los que reflexionar de gran importancia, porque al final hablan de la esencia del ser humano, como Black Mirror, hablaremos también en su momento de ella. Una serie que me encanta, que es Glee, una serie ya un poquito antigua, pero que creo que fue la primera también de institutos o de estudiantes, digamos, y fue de las primeras que creo que inauguró un poco el tema de la tolerancia a la diversidad o de la aceptación, mejor dicho, y la absoluta integración de la diversidad. En este caso era un musical, Glee. También os la aconsejo y también hablaremos de ella. Y hablaremos también de una serie que a mí me encantó porque añade un componente cultural, más que nada por eso, porque para los más melómanos, pues también os recomendaré o hablaré de Mozart in the Jungle, una serie en este caso de Amazon Prime, pues que también os aconsejo por la formación cultural, sobre todo si estáis enseñando o aprendiendo música clásica, obviamente, de nuestros alumnos o de nuestros jóvenes o de cualquiera que quiera, ya os digo, autoformarse en este contexto. Bueno, podemos decir que vivimos en la era Netflix, podemos decir que el consumo de series, de estos referentes, digamos, socioculturales tan potentes, siempre nos han marcado las películas, las series, estos productos culturales que nos han influido tanto, en este momento pues están, ya os digo, en Netflix o están en plataformas como Netflix, en plataformas de streaming que nos permiten consumirlo pues de forma a demanda, no siempre todos vemos las mismas cosas, de forma masiva y sobre todo de una forma que eso sí es totalmente nuevo, absolutamente casi universal, no absolutamente, no olvidemos que no la solución de la brecha digital todavía no es definitiva y que hay lugares con anchos de banda que no nos permitirían ni siquiera hablar de este tema, pero sí que es cierto que consumimos muchísimos las mismas series o podemos consumirlas en cualquier prácticamente lugar del mundo, por lo menos occidental. Eso es nuevo. Antes en España había unas series, en Argentina otras, en Estados Unidos otras. Normalmente aquí llegaban las estadounidenses al cabo de 5 o 6 años y así íbamos. En este momento no. En este momento en Netflix puede verse Merlí. De hecho, en un viaje reciente a Argentina, en la Patagonia Argentina, me hablaban en profesores de secundaria, me hablaban de cómo les había ayudado Merlí a proporcionar un punto de vista de la socialización adolescente mucho más inclusivo, sin tanto bullying, más donde se resuelven todo este tipo de diferencias propias de la propia evolución del ser humano y su idiosincrasia, pues donde se resuelven de forma dialogante, positiva, como es el caso de Merlí, y que les había servido pues precisamente porque la tienen disponible de forma fácil a través, en este caso, de Netflix. Es un ejemplo de tantos miles de otros, la
famosa serie de 13 razones, a veces criticada, como porque parece que hace algo de apología del suicidio o que no está del todo recomendada en contextos educativos, ya os digo, pero también es una serie pues, que refleja la realidad del ciberbullying y de cómo puede llegar a perturbar la vida de una persona o de un adolescente, en este caso, de una chica joven en este caso, pues ya os digo, no están accesibles pues, en cualquier lugar del mundo. Todos podemos aprender de cosas de una forma mucho más independiente del lugar del mundo del que provienen, con lo cual vamos a lo de siempre, quizás vayamos hacia un mundo más aburrido, más homogéneo, más previsible en muchos casos, pero también vamos a un mundo más libre, no condicionado por el lugar donde has nacido, por eso, por muchísimos condicionantes vinculados al espacio y al tiempo, sobre todo al espacio, que en este caso Internet ha diluido, o cuyas fronteras en este caso Internet ha diluido. Espacio y de alguna forma también tiempo. También digo siempre que nunca antes hemos podido compartir en mayor medida las series que vemos, los productos audiovisuales que vemos, los productos culturales que consumimos con nuestros jóvenes. Yo siempre digo como broma que cuando vi que mi hija era fan de Loquillo y los Trogloditas, que para los que estáis en mi contexto, pues era un grupo catalán de los años, pues no sé, 70, 80, creo que hasta no, 80, 90 aproximadamente. Bueno, pues esto, cuando la veo tan fan, siempre le digo, ¿no tenéis música en tu generación o qué pasa? No es así. Ella elige desde ese Spotify, desde esas plataformas online, desde ese YouTube incluso, SoundCloud, en fin, 50.000 opciones, desde estos lugares ellos eligen determinada música, independientemente, decíamos que Internet también rompe estas fronteras de tiempo, pues de la época que les ha tocado vivir. Y al revés, y pues yo puedo consumir música electrónica cuando me apetece y clásica cuando me apetece otro registro. Realmente creo que yo soy buen ejemplo de esa libertad de elección de productos culturales que vivimos en la actualidad. A mí, en este caso, os decía, también me encantan las series adolescentes. Quizás por mi papel como profesora, pues siempre se aprenden cosas de Merlí o de Rita, en este caso, que son las que os voy a aconsejar aquí. Pero ya os digo, creo que además de eso, además también puedo o consumo otros productos pues más propios de un público más adulto, de los cuales pues hoy no vamos a hablar, pero que otro día pues quizás os hable. Hoy me he centrado un poco en las series que ya os digo que puedan tener un contenido más educativo, vistas desde mi condición de profesora. Hay un elemento además que es interesante, esto de las series a nivel universal o de que nuestros prototipos, arquetipos, como dirías Jung, o en fin, nuestros referentes sean mucho más parecidos cada vez, puede favorecer la empatía. Lo que hablamos siempre de que la educación empática en el vídeo anterior decíamos que debería ser un a priori en este mundo de conexión como valor, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si todos consumimos lo mismo, los elementos o puntos posibles de conexión también son más. Podemos arriesgarnos a esa mayor homogeneidad o homogeneización del ser humano, si es a cambio de esa empatía y de esa mayor comprensión entre unos y otros. No dejemos de recordar que al final nos gusta lo igual, no lo distinto, y eso es algo bastante biológico, bastante animal y bastante difícil de racionalizar. En el fondo nos sentimos más cómodos con las cosas que se nos parecen, con lo cual si mañana conocemos a alguien de un país latinoamericano en el que no hemos estado, no sé, en mi caso no es el caso, pero si alguien que no ha estado en Latinoamérica mañana conoce a alguien de, pues no sé, de México, y se ponen a hablar y resulta que tienen en común, que han visto en común la serie de Mozart in the Jungle o la serie de Glee o cualquier otra de las opciones que os voy a presentar o de las miles o millones de opciones que hay en Internet, pues tendrán más temas de los que hablar, más temas que compartir y muy probablemente, si entendemos esto a una escala evolutiva pues amplia, transversal, durante toda su infancia, adolescencia y juventud han estado consumiendo productos culturales más similares, pues los puntos de conexión y por lo tanto de empatía serán mayores, con lo cual creo que eso siempre debería ser algo bienvenido.
Bueno, vamos a hablar de las series en concreto y ya veréis de por qué os las aconsejo. Me he olvidado antes de mencionar Transparent, quizás porque no es la que más me gusta de las cuatro o cinco adicionales que os voy a recomendar. Al final son seis, incluyendo Rita. Rita estoy en ello y no me atreví a recomendarla de todo, pero creo que con lo que he visto ya puedo añadirla a la lista. Y ya os decía, quizás en lugar de Transparent, que os comentaré al final, pero que, pues bueno, es divertida. Es sobre todo para entender el fenómeno de la transexualidad, es interesante si estáis en temas de género o en temas de este estilo, pero ya os digo, quizás hasta de hecho la deje en este punto porque no es la que más me gusta de las otras que os voy a recomendar, o creo que hay un cambio cualitativo para mí en calidad entre esta y las demás que os voy a comentar. Bueno, vamos a ellas. Cinco series para el frío hemos titulado a este video podcast o este video, este videoblog. Me gusta especialmente recomendaros estas cinco opciones porque para mí son como cinco viajes. Siempre he dicho que una de las formas más bonitas y efectivas de aprender y de abrirse mentalmente y por lo tanto de permitir que nuevas cosas se integren en nuestra mente, entended otra vez la educación o el aprendizaje como esa formación de conexiones con cosas nuevas, pues ya os digo, no hay cosa que alimente más esos circuitos o esas nuevas competencias o nuevas necesidades de aprender, que viajar. Viajar es un ejercicio excelente, pues eso, para volverse más abierto, más tolerante y para aprender muchísimo más. Si no podéis viajar, siempre he dicho que leer o bien leer o bien ver películas pueden ser buenos sustitutos de esa experiencia en primera persona que podría proporcionar el viaje. También son distintas cosas, ¿eh? En el video y en la escritura puedes expresar cosas que en un viaje, a no ser que sea un viaje muy intenso o muy personal, pues no llegarías, ¿no? De alguna forma, o esa parte más humana, íntima, emocional, creo que también la pueden reflejar mejor, incluso las películas o los libros que los propios viajes, películas, series, etcétera. En ese sentido, he seleccionado algunas series que viajen a cosas interesantes. El primer viaje será el viaje de Black Mirror. Black Mirror es serie que siempre, de alguna forma, critica la realidad y creo a través de la metáfora de las tecnologías. Para mí esa es la mejor definición de esa serie. En fin, hemos hablado mucho aquí en muchos otros capítulos de Black Mirror, de este Caparazón Inside. Hemos hablado mucho. Yo os aconsejaría sobre todo las dos primeras temporadas, quizás la tercera. Reconozco que la cuarta no la he terminado, pero no me está gustando tanto. Y sobre todo por eso, porque creo que es una serie espectacular para mostrar las ambiciones más tecnoutópicas o las más tecnófobas, o sea, para mostrar cómo en las manos de determinados valores humanos las tecnologías pueden ser fantásticas o cómo en las manos de determinados, sobre todo esta segunda parte, ¿eh? Seamos realistas, tira más a esa vena pesimista, pero sobre todo que tengamos cuidado, lo que digo siempre, porque estas nuevas tecnologías no son más que superpoderes que desde unos malos valores o desde unos valores de maldad o de no humanistas pueden conducirnos a escenarios como los que presentan en los distintos capítulos. En fin, no quiero haceros muchos spoilers, me estoy enrollando mucho y esto pretendía ser más una incitación al viaje, no quiero hablaros mucho más del tema, pero que sepáis que sobre todo los que estáis interesados en temas de social media, de cómo está cambiando el mundo, de es que ya creo que trasciende a todo, porque esto del social media es como una capa que lo inunda todo, pero en fin, yo creo el primer capítulo de la primera temporada, para los que lo habéis visto, no hago spoiler, pero que sepáis que lo que refleja es algo que ya se hace hoy en día y es tomar decisiones políticas según lo que la gente está opinando en las nuevas plazas del pueblo, que son estos social media, que son, o sea, evidentemente los gabinetes de los partidos políticos están observando en cada momento lo que la gente opina de las cosas en redes sociales para después tomar determinadas decisiones políticas. Eso que refleja el capítulo 1 de la primera temporada, aunque los que recordáis el capítulo podáis pensar que no va de eso, ya me entendéis y cuando hayáis visto el tema ya me entenderéis,
Pues eso es la base de Black Mirror. En fin, encontráis listados por ahí de los mejores capítulos de Black Mirror. Ya os anticipo que eso, que la tercera temporada no vale tanto la pena. Pero en cuanto al resto, creo que todos realmente valen la pena, realmente. Tocan distintos aspectos de todo este tema de las tecnologías que sobre todo a los que os dedicáis más a estos temas de internet, de tecnologías, de social media, de educación y TIC, todo esto, pues os pueden interesar más. Y sobre todo, ya os digo, para plantear temas de pensamiento crítico en el aula, de enseñar a pensar, temas de filosofía, de la nueva era, de alguna forma también, es una serie muy interesante. Más allá, no solo de Merlibi, de la filosofía actual, diría yo en este sentido. A ver si consigo colocarme bien el micro. Un segundito, que esto es complicado. El segundo viaje del que os voy a hablar es el viaje al mundo de la música, el que os decía de Mozart in the Jungle. Es una serie en Amazon Prime, un entorno bastante interesante por precio y porque con la misma suscripción tienes gastos de envío gratuitos. A mí me gusta bastante, pago bastante poco y lo utilizo bastante. Pues ya os digo, está en Amazon Prime, en este caso seguro que está también en otras plataformas, yo la he visto aquí. No os decía, Black Mirror también la encontraréis en Netflix y en otras, ¿eh? Bueno, en este caso, Mozart in the Jungle está en Amazon Prime y ya os digo, como elemento crítico hay algunas metidas de pata en cuanto al director de orquesta, que es el protagonista, en algunos casos mete la pata o muestra el desconocimiento típico de los norteamericanos sobre Centroamérica, Sudamérica, o sea, confunden México con Argentina, el mexicano toma mate o no sé, cosas de estas que os van a llamar la atención, sobre todo si estáis en esos entornos. Y ya os digo que a pesar de eso vale la pena en cuanto a que si estáis interesados en la música clásica, en las orquestas sinfónicas y además en el morbillo o en la curiosidad de saber cómo es la vida de un músico de orquesta con sus giras, y además en grupo, son grupos humanos interesantes de conocer para los que estamos a los que nos gusta la psicología, la sociología, pues ya os digo, interesante en estos sentidos Mozart in the Jungle. Pasamos a la siguiente, y la siguiente es, como no, Merlí. Merlí terminaba ayer en TV3, en el canal del que surgió, y ahora ya está, las dos primeras temporadas en Netflix. Desde hace un tiempo ya está disponible en plataformas de este tipo para todo el mundo. Merlí, os decía que es un ejemplo de cómo este compartir contextos socioculturales, que es lo que refleja esa serie de Merlí, por eso es tan interesante, porque refleja bastante bien, no diría que perfectamente, porque esto es muy, muy, muy difícil de decir, pero sí refleja bastante bien la realidad de los jóvenes catalanes en este momento. También enseña filosofía y esas otras cosas, pero os decía, en este punto en el que refleja estos entornos más normalizados o en los que la inclusión es algo más normalizado, pueden servir de modelo de cambio para entornos que todavía son muy discriminatorios para el que es distinto, ¿no? De alguna forma. Por eso me gusta Merlí, por eso os la recomiendo, por ese componente de inclusión de la diferencia. Sabéis que la base del bullying muchísimas veces está en la diferencia, se acosa al diferente, cuando el diferente después es el que se va a ganar mejor la vida, seguro, en este contexto de homogeneidad, ya lo estáis viendo. En fin, lo que os decía, Merlí es muy interesante en este sentido y también por ese componente de filosofía, de aprendizaje también de lo básico o de cultura hard, acerca de temas de filosofía. Podéis leer también El mundo de Sofía, que recuerdo que era un libro que yo leí hace un tiempo y que también me encantó en el sentido de hacer la filosofía, algo aparentemente tan complicado, pues mucho más fácil. En fin, sigue siendo complicada, ¿eh? Muchísimas veces, sobre todo los filósofos alemanes son ya sabéis que son complicados. Pero bueno, todo es cuestión de tener un buen profesor como Merlí que lo sepa explicar en condiciones. En este caso ha tenido algunas críticas la serie en el sentido de machismo. Os pongo sobre aviso de que sobre todo las primeras temporadas pintaban un personaje de Merlí con bastantes, ya no digo micromachismos, sino elementos bastante machistas o bastante discriminatorios hacia la mujer. Creo que no han mejorado mucho en ese aspecto y creo que ese aspecto deberían trabajarlo
en próximas ediciones, ¿no?, de la misma serie o de series de la misma productora. Ayer, no quiero hacer spoilers, pero cuando veáis el final, recordad el tema de cómo se ganan la vida las chicas o los chicos después del instituto en Merlí. Creo que en ese elemento vais a encontrar un elemento de micromachismo, casi que de macro, importante. Seguimos reproduciendo esas cosas que no favorecen nada, nada, nada a la igualdad de géneros. En fin, de todas formas es una serie excelente, ¿eh? No quede clara mi opinión. Bueno, os hablaba también de Glee. Glee es una serie, digamos, más naif, es un musical, y tampoco vayáis a Glee a profundizar demasiado en los personajes. Quizás tampoco, quizás más de lo que parece para ser un musical. A mí me encantó, me gustó bastante. Era una serie larga de 4 temporadas o 6, creo, 6 temporadas, y que bueno, que a través de la música, o a través de también para melómanos, música más moderna, obviamente, pero pues nos enseña a aprender sobre diversidad también. Es un grupo bastante peculiar el de los chavales de Glee, y ya lo veréis si la veis, con distintas opciones sexuales, de distintas razas, de distintos géneros u opciones de género, y bueno, aparecen tanto los conflictos como la resolución de los mismos a través de algo tan potente como es la música, o como es sobre todo la empatía también del director del coro con los demás. Ya, también es una buena muestra de un buen profesor, en este caso el director del coro. No recuerdo muy bien ahora el nombre, pero si veis Glee ya lo recordaréis. Bueno, ya veis que tengo ciertos problemas para retener al gato. Pues si se me va, se me pone a gritar, o sea que mejor lo dejaremos aquí. Saluda, Casimiro. Hola. Saluda a la cámara. Bueno, ya está saludado, ya estáis saludados. En fin, terminamos este capítulo con Rita. Rita es una serie parecida a Merlí, pero que si bien pondría por encima a Merlí en cuanto a esa cultura que enseña, a nivel de que enseña filosofía, Rita no enseña especialmente nada, pero sí muchísimo sobre educación emocional, educación sexual, educación de la diversidad, etc. Echarle un vistazo, es danesa y me está gustando muchísimo. La estoy empezando a ver ahora porque la comparan por ahí en bastantes lugares con Merlí, y me está gustando bastante, ya os digo. Esta serie la podéis encontrar también en Netflix, en este caso la de Rita, y ya os digo, me parece muy recomendable, y me gustaría que comentarais qué os parece también aquí en este espacio para comentarios de YouTube del Caparazón Insight. En este sentido, también me gustaría que me recomendarais otras series. Ahora, cuando termine con Rita, no sé hacia dónde tirar. Y sinceramente, cada vez que me recomiendan alguna serie, reconozco que soy fácil de recomendar. No sé por qué, pero se suelen acertar. Con lo cual, seréis bienvenidos si dejáis también en los comentarios o en un vídeo de respuesta, lo que queráis, alguna web serie o serie accesible desde estos entornos que me recomendéis especialmente. Cerremos ya el tema, y no quería dejar pasar la ocasión de hablaros de Filmin. No lo he mencionado, quizás, no sé, Merlí está en Filmin, no sé las demás, pero en todo caso, para series más independientes, para sobre muchísimas más temáticas, etcétera, os recomiendo Filmin especialmente. Quizás es un entorno poco conocido, pero que en cuanto a cine distinto, independiente, más crítico, más serio, entre comillas, menos comercial, ya me entendéis, más europeo, más francés, todas estas cosas, más latino también, más catalán, más, digamos, no tan norteamericano, o sobre todo seleccionan lo mejor de lo norteamericano y lo canadiense con muy buen gusto, para mi gusto, a mi parecer, pues Filmin, también os lo recomiendo encarecidamente. En fin, muchísimas gracias por vuestra paciencia también con este señor de aquí, que no vamos a terminar bien al final. Hoy no hay tomas falsas, ya me ataca directamente en las tomas verdaderas. Muchísimas gracias por estar aquí, hasta la próxima semana, y espero que podáis disfrutar en paz de todas estas series que os he recomendado. Y sobre todo eso, que también nos dejéis comentarios sobre otras series que os parezcan interesantes. Un fuerte abrazo.